Gracias, Rubén, por estar escuchándonos online. Está en el chat de la radio. Y pregunta si un hombre puede ser doula. No podés ser doula, Rubén. Porque ¿dulo? ¿No? Dulo. Tampoco, porque para ser dulo tenés que haber parido. No, pobre. Pero igual sos buen dulo. Pero podés tener empatía. Pero puedes ser acompañante y sostenedor emocional. Es muy buena. Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Acompañante emocional. Yo apoyándome en la pregunta de Rubén, yo te quiero hacer a vos, Florencia, esta pregunta. Basada también en una creencia que yo tengo, que yo creo que el sostén emocional, cuando una pareja está conformada, es el acompañante masculino de esa mujer. Es decir, cuando una pareja es una pareja unida, ¿sí?, y se proponen atravesar del parto juntos, yo creo que el varón puede ser un excelente sostén emocional de la mamá. Obviamente que el sistema a los varones los pasa por arriba, los deja hechos una cosita así mínima. En este caso, pero porque nosotros no estamos igual con el sistema. Quedó claro para la audiencia que no compartimos mucho el proceder del sistema instituido, como dice Rosario, el que reproduce el orden. Pero es verdad que una mujer que está en trabajo de parto, si tiene un acompañante masculino, en este caso su pareja, por ejemplo, sostenida por él, puede atravesar el parto de otra manera. Por supuesto. Yo creo que el compañero es el primer acompañante. Bueno, entonces sí, capaz que Rubén, la pregunta de Rubén pasa por ahí. No sé, Rubén, si estás de acuerdo. Sí, el compañero realmente está metido en el tema del embarazo y del parto. Hay compañeros y compañeros. No, pero como se puede ser partero, ¿no? Sí. Se puede ser perfectamente buen acompañante masculino. Bueno, acá estamos entonces con el resto de las mujeres, vamos a presentarlas. La tenemos a Verónica, hola Vero. Hola. Y Bianca. Y Bianca dentro de la panza de Verónica. Verónica Dula también. No, doctora en química. Ah, bueno, pero casi Dula. Acompañó a una amiga. Porque acompañó a una amiga durante la última parte del trabajo de parto. Y bueno, sus primeros momentos como madre. Bueno, así que fue ofició como doula. Sí, la tenemos a Laura, que es parte de la asociación Vos Podés. Hola, Lau. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, Laura, ¿vos acompañaste a alguien, Laura? No. ¿No? ¿Pero tenés cosas para decir en este programa? Sí, a mí me acompañó mucho Guillermo, mi pareja. Bueno, ahí tenemos un testimonio. Y tenemos a Noelia, que tiene un bebé en la teta, que es una locura, si lo vieran. Que además de mamá reciente, también acompañé el parto de mi hermana y presencié el parto. Así que fuiste también sostenedora emocional. Sí, hermosa. No, pero además 10 días tenemos acá. ¿Fausto? Sí. Fausto. Es una belleza, es una belleza ese bebé. Y bueno, en esto, porque vos, Florencia, sin querer nos diste el pie como para hablar de esto, de que nosotras pensamos que si bien está bueno formarse como doula, también en algún rincón se ve que en las mujeres tenemos algo que nos despierta esto naturalmente, ¿no? Esto de acompañar a otra mujer. Y que por ahí algunas nos animamos a hacerlo o se nos presenta la oportunidad y lo podemos hacer. Así que, bueno, yo le quería preguntar a Verónica cómo fue tu experiencia de acompañamiento. Yo hice lo que haría cualquier amiga, digamos. Yo no soy de La Plata, yo soy de Tandil, y para mí un amigo es parte de mi familia. Y mi amiga, como su marido por circunstancias laborales no estaba, me llamó y me dijo, vení que me tenés que llevar. Y yo fui y la llevé y la acompañé. Y cambiamos juntas el primer pañal y nos mandamos las primeras cosas malas y buenas que hemos hecho juntas. Y esa parte fue muy divertida. La parte de parto fue difícil porque yo no sabía a qué nos enfrentábamos y hubo unas pequeñas complicaciones. Pero la verdad que después verlo a Patricio cuando salió y cuando lo cambiaban ahí al lado donde estaba yo fue maravilloso. ¿Ella te llama durante el trabajo de parto? Ella a las 12 de la noche me dice, creo que estoy en trabajo de parto. Y a las 3 de la mañana me dice, ¿no me venís a buscar? Mientras tanto ya estuvo con la madre. Así que la fui a buscar y la llevé al instituto. Ella tenía miedo de que nos mandaran de vuelta y yo le dije, bueno, lo sumo, volvemos. Si total tenemos el auto, vamos, venimos, cuantas veces sea necesario. Si nos manda de vuelta, nos manda de vuelta. Pero ya cuando llegamos estaba con 4 o 5 centímetros de dilatación, así que nos dejaron ahí. Pero entonces vos estuviste un tiempo bastante largo al lado de ella. ¿Cómo fue la situación? ¿Vos pudiste estar con ella durante su dilatación, vendría a ser? Durante la última parte de la dilatación, o sea, desde los 4 centímetros hasta más o menos los 7,
que entró en la sala de parto propiamente dicha mientras se cambiaba la madre. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, todo lo escuché de ahí, de a un metro y medio, porque además los enfermeros, muy buena onda, me dejaron la puerta abierta, entonces yo lo veía a la obstetra y escuchaba lo que decía. ¿Y durante el trabajo de parto, qué sentiste que pudiste hacer con tu amiga? Nada. Estar. Calmar a la madre, qué sé yo, estar ahí. Ir a hacer los papeles de internación, no sé, lo que se necesitara. Bueno, eso no es nada, entonces. Ya dos cosas, calmarla. Y nada, yo no sabía nada, si yo ni estaba embarazada ni estaba buscando. O sea. ¿Vos, Verónica, de cuánto estás ahora embarazada? De 29 semanas. En mi caso, va a entrar mi marido y mi mamá se viene unos días antes, así que supongo que mi doula va a ser mi madre. ¿Ah, sí? Buenísimo. Sí. ¿Y vos te imaginás en la situación de estar acompañada con tu mamá durante el trabajo de parto y con tu esposo o solamente con él y tu mamá ahí viendo el parto? No, ahora no me imagino nada porque le tengo miedo al parto, entonces prefiero que quede así lejos. Pero mira vos, qué paradójico, ¿no? Porque la vida la puso en una situación de acompañamiento, sí, y ni siquiera estaba preparada para la maternidad y ahora dice que tiene miedo al parto. Yo no, ¿qué querés decir? No te creo. O sea, en realidad porque no fue positiva la experiencia que tuviste de la institución. Claro. ¿No? De la institución no fue positiva la experiencia. El parto fue complicado. El parto fue complicado al principio y entonces como que no tenía dilatación completa y el bebé no recuperaba los latidos, entonces tenía que salir y entonces ella pujaba y vos pujas desde afuera también porque... ¿Le hicieron inducción? No. Y después recuperó los latidos y salió lo más bien. Ahora, uno no puede creer que con un canal de parto de no sé cuántos centímetros tarde tanto en salir un chico. Y bueno, tiene sus tiempos. No. Pero uno está afuera y lo sufre un montón. Sí. Bueno, a veces el rol de la doula es en el acompañamiento, a veces es hacer un masaje y a veces es no estar, a veces es estar una habitación de al lado, por ejemplo, porque ella necesita estar sola o necesita estar con su compañero. Uh-huh. Ustedes, como doulas, han tenido, porque ahora y Verónica está relatando que ella le ponía nerviosa, ¿no?, la situación de acompañar a mía. ¿Ustedes han estado nerviosas o han tenido algún tipo de miedo o inseguridad acompañando en un parto? No. A ver. Yo no tenía miedo. O sea, a mí, en mi caso, cuando acompañé a mi hermana, lo que le pasó a mi hermana fue que ella pudo identificar, fue muy ordenado el trabajo de parto cuando comenzó. Ella pudo identificar cuando venían las contracciones, entonces ella me avisó, yo me pasé a la cama de ella. Mi hermana a partir del sexto mes se quedó sola, así que bueno, ahí estuvimos con la contención emocional a partir de los sexto mes. Y estuvimos muy desde ese momento. Entonces cuando ya empezó el trabajo de parto, ella pudo contar sus contracciones y me iba avisando. Entonces yo me pasé a la cama de ella y fue todo durante la noche. Cuando empezaron a acelerar las contracciones, yo lo único que hacía era, bueno, decime cuándo llamó la partera, y las iba marcando. Esto estuvo bueno, que en comparación con mi parto no las pude identificar las contracciones, pero las de ella fueron muy marcadas, cuando eran cada 30 minutos, cuando eran cada 15. Entonces cuando llamamos a la partera, ya la partera nos citó a cierta hora y ahí pudimos ordenar. Y yo lo que hacía generalmente era, bueno, poder preguntarle a ella qué podía hacer yo que la haga sentir más satisfactoriamente. Claro. Es decir, yo actuaba de acuerdo a cómo ella se sentiría más cómoda. Claro. Pero ella estaba, mi hermana estaba mucho más, creo que ella emocionalmente estaba como escuchando su cuerpo, ¿no? Sí, sí. Que era lo importante. Sin saber, pues no tuvo mucha preparación. Leyó algunas cosas, se preparó leyendo y creo que también le ayudó que el parto fue muy marcado, los tiempos del trabajo de parto, donde el bebé avisaba que quería salir. Ahora yo, se me ocurre hacer una pregunta, ¿no? Vos dijiste que tu hermana no se había preparado. ¿Es necesario prepararse para parir? Comenta por lo bajo. No, que es verdad que a veces es preferible no saber, porque yo estaba re preparada con Mateo, con mi primer hijo, y fue una desinformación total o querer esconder información que uno no te dicen la verdad, te dicen cualquier cosa, y yo fui la alumna perfecta y yo entré con 5 de dilatación y terminé en una cesárea. Todavía no entiendo cómo. Claro. Porque claro. Me quedé acostada, porque hice todo lo que me dijeron en el curso. Claro.
Bueno, es que depende qué tipo de preparación uno tiene, de qué preparación y qué información, qué le van a dar en el curso, porque si en el curso te van a ir a dar un discurso de las cosas que van a pasar, que a veces encima no son, bueno, a mí me parece que por ahí es contraproducente. Pero yo creo que sí, desde lo corporal, para que la mujer se pueda sentir, se pueda conocer, pueda ser consciente de su cuerpo como, como tu hermana, eso le da seguridad a la mujer y le da confianza en ella misma para poder ser quien dirige su parto, ¿no? Vos decís entonces, Florencia, que la preparación, si por un lado Laura dice, a mí me dieron información sesgada, ¿no? Y hasta mentirosa, porque en realidad me dijeron lo que ellos querían que yo hiciera. Claro. Eso es lo que dice Laura. Te dicen que tenés que portar bien, que no tenés que gritar. Que sí. Bueno, y después el tema parto, por ejemplo. Hoy tema parto, episiotomía, por ejemplo. Sí, totalmente, así fue. Pero contraproducente para poder totalmente, ir a parir. Totalmente, aparte a mí bien. me quedó marcada una frase que la sigo, acá la tengo, que me dijo, que ella contaba en el curso, que bueno, cuando el bebé no baja, no se puede hacer nada. Entonces, cuando ella me hizo tacto a mí, me dijo, está muy arriba, está muy alto, chau. Es como que yo... Ya tu cabeza sí, ya está, terminó la cesárea, dije yo. Sí. Cortó, el neocórtex hizo que vos te predispusieras de mal. Totalmente. Y algo que ella decía hoy, que no tenía nervios vos cuando acompañabas a tu hermana, estabas tranquila. Y eso es fundamental para la persona que va a parir, porque una percibe todo lo que pasa alrededor inconscientemente, pero cuando hay estrés, cuando hay nervios, cuando hay miedo, la parturienta lo siente. Nosotros y va sabemos en contra del proceso como natural. Una información de la fisiología, que bueno, que lo hemos aprendido de tanto escucharlo a Michel Oden y leer trabajos de fisiología, sabemos que la adrenalina, que es la hormona que se secreta cuando hay miedo, inhibe las contracciones de trabajo de parto, es decir, inhibe el sistema de producción de oxitocina. Con lo cual, si tenemos adrenalina, estamos alteradas, es muy probable que nuestro trabajo de parto se frene. Y acá la doctora en química me dice que sí. Así que, ¿viste cómo mira, aprendí yo? ¿Viste? Yo creo que hoy apruebo. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Correcto, dice ahora. Yo trabajo en contaminación de suelos, así que de hormona no tengo ni idea, pero sí, ya, pero digo que sí. Boca que sí. No importa, sí, pero vos decís que sí. Que me habilita, yo digo que sí. Ah, que sí, que lo dije muy bien, además. Ah, bueno, gracias. No, pero bueno, es un poco lo que decías vos, Florencia. Vos percibís, consciente o inconscientemente, tu sistema físico corporal te pone en alerta. Ese alerta te produce adrenalina y eso inhibe la producción de oxitocina. Sí. Mal negocio. La embarazada percibe el estrés o de todo lo que hay a su alrededor. Con lo cual, ¿un papá nervioso es bueno o es malo y el trabajo de parto? No es bueno un papá nervioso. ¿Y qué hacemos con un papá nervioso? Y bueno, el papá, si quiere acompañarme, parece que tendría que estar preparándose. Le damos un Valium. Durante el trabajo de parto, durante el embarazo, el papá tiene que ir acompañando y empapándose de la situación y saber si va a estar en condiciones realmente Michel de acompañar. Michel Oden dice que él, cuando tiene un papá nervioso ahí cerca, se lo lleva a la cocina. Claro. Lo saca del medio y deja a la parturienta con la dula. Que la dula en general tiene un estado om. Sí. Nada, está todo bien, ¿no? Todo, es más, ¿viste esa situación de ver una mujer tejiendo en un sillón, tejiendo una bufanda, por ejemplo? Sería la situación ideal de una dula. Sí. Es decir, una mujer que hace una tarea repetitiva, que baja la actividad cerebral y que le imprime tranquilidad al ambiente donde está la mujer de parto. Que capaz que vos, cuando te metiste en la cama con tu hermana, hacerle unos mimos. Porque ¿a qué claro, te metiste? Porque en algún momento me dormí. Claro. Capaz que vos le dabas esa tranquilidad. Sí, se me ocurre. Sí, y además, si te dormías, también ella veía, bueno, está todo bien. Claro, entonces, si se duerme, no hay ningún peligro. A mí me pasó, por ejemplo, en la época en que yo hacía partos, que controlaba el trabajo de parto en su casa o en la mía.
y por ejemplo algunas veces yo cocinando, preparando la cena y ellas ahí en la cocina en casa con el trabajo de parto. Que encima me cocinás muy bien vos. Yo he comido comida tuya muy rica. Sorrentinos. Así que, sorrentinos. Y entonces después me decían, bueno, es que si estabas cocinando era que estaba todo bien. Me decían, y eso le daba tranquilidad. Y vos que has visto, que has acompañado muchas mujeres, cuando las ves que tienen miedo, ¿cómo actúas para ayudar a que ese miedo que tienen no dificulte el proceso del parto natural? Bueno, desde lo corporal hay algunas herramientas. El contacto físico, si ella puede ser uno de las herramientas para disminuir el miedo, ¿no? El contacto, no invasivo, un contacto no invasivo, un masaje suave. Un abrazo si lo necesita. Y demostrarse uno tranquilo también, mostrarle a ella que una está tranquila. Yo creo que eso es fundamental. ¿Cómo ponemos el dolor en medio de esto? Le pregunto a las mujeres que fueron dulas espontáneas. Por un día. Dula por un día. ¿Cómo cuando veían a la mamá con alguna sensación dolorosa que ¿qué se les ocurrió? ¿Qué les pasó a ustedes? Porque también esto es un ida y vuelta, ¿no? Porque una se refleja la mamá pariendo. Yo le pregunté qué hacía, qué podía ayudar para aliviar. Uh-huh. Le decía aire. Para la abanicaba. Me salía. Y no, ella estaba nerviosa, así que si yo la tocaba, prefería que no. Ella ya con la cara me marcaba. Así que uno iba actuando como de acuerdo a lo que ella se sintiera mejor. Pero yo solamente la abanicaba y cuando a veces contábamos cuánto duraba la contracción y ya cuando se iba era el alivio y se notaba el alivio de las dos, vamos a decir, de ella porque era lógico y de mi parte porque no la veía sufrir. Pero es lo único que hice, que me acuerdo que hice sin pensar, ¿no? O sea, sin saber. Es lo único que hice con su dolor. Porque el tema del dolor es un tema a veces difícil, creo que... por detrás del tema del dolor se excusan tantos procedimientos que se hacen, ¿no? Empezando por la anestesia o la analgesia peridural, que se ofrece como si fuera un bombón con corazón de menta, ¿no? Y nada, o si no decir, bueno, mirá, yo te ayudo un poquito, te voy a ayudar para hacer esto más rápido, ¿no? Esa ayudita... No se llama goteo. No se quiere entrar en contacto con el dolor. Los profesionales no estamos en condiciones generalmente de contactarnos con el dolor del otro. Entonces preferimos suprimirlo, porque no hay disposición para contener ese dolor. No pueden contenerlo. Entonces prefieren suprimirlo. Bueno, pero a ver, yo también prefiero suprimir el dolor. Yo no quiero tener contacto con el dolor. Va, porque somos muy de esta cultura, ¿no? A mí me duele la cabeza, me tomo Claro, todo se suprime. Pero claro, y hay distintos. Está bueno hacer contacto. Del dolor, sí, hay distintos. Mira, ella que no tuvo dolor en todo el trabajo de parto, ¿no? Claro, nada. Por eso, hay distintos. Yo, en mi caso era realmente muy. Pero yo dolor. Algo aprendí que es esto. Hice una formación hace unos cuantos años, ya hace como 12, con Frida Kaplan, que hace eutonía para embarazadas. Y un punto fundamental del trabajo es contactar con el dolor. Entonces, justamente en este trabajo se hace contactos con elementos como pelotitas, donde uno ahí se trabaja, ¿qué se hace con el dolor? Porque estás ahí en trabajo de parto y podés, te agarra, ¡ah! Quiero salir corriendo, no lo aguanto, me pongo dura, pero no podés salir corriendo. Te queda nada más que contactar con el dolor. Entonces, no escaparle, dejar que el dolor haga lo suyo, porque un motivo tiene, dejarlo que haga lo suyo. No tratar de evadirlo. Entregarte. Y te va a doler muchísimo menos cuando te entregas al dolor. Acá una oyente nos está diciendo, Mariana nos está diciendo, en un parto no intervenido, fisiológico,
las mamás entramos en un estado de conciencia extraordinario que nos permite transitar el dolor, es tal cual dice la doula, dice, por lo que estás diciendo vos. Claro. Es decir, la cosa es no enfrentarse al dolor, me parece, no enfrentarse. Que es lo que está diciendo Mariana y por ahí lo que estás diciendo sí. vos, no oponerse al dolor, sino transitarlo. Transitarlo, como dice. Entrar en el túnel y dejar a ver qué pasa, tirarse por el tobogán. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, y verdaderamente para eso se necesita un trabajo corporal, volviendo al tema que vos habías dicho hace un tiempito atrás, rescatando esto de si es necesario prepararse o no prepararse para parir. Laura dijo, a mí la preparación no me sirvió para nada porque me dieron información sesgada y mentirosa. Y vos dijiste, Florencia, que la preparación corporal era necesaria como para que la mamá tuviera registro corporal. Sí. Porque el registro del cuerpo te hace empoderarte, porque si es un cuerpo que vos conocés y entendés, podés valerte de tu cuerpo para hacer cosas para sentirte cada vez mejor, ¿no es cierto? Sí. Y de alguna manera, por ahí, Noelia, vos decías esto de tu trabajo de parto, que fue tan placentero y tan poco doloroso, que encontraste de alguna manera algún registro del cuerpo, ¿no? Sí, al principio me costaba porque uno tiene asociado de que las contracciones son dolorosas y cuando no me dolía, me costaba asumir. ¿Estoy teniendo contracciones o no las estoy teniendo? Pero después cuando empezaron como molestias fuertes, pude identificar que la panza se ponía dura, que venían... Las últimas 2 horas de trabajo de parto fueron como más molestas y más dolorosas. Pero esto de la conciencia que dijiste, mi marido que estaba afuera, antes de entrar, me decía que yo grité de determinada manera, a la cual yo no recuerdo. Cuando después contábamos la experiencia, dice que yo grité bastante. Claro. Y yo le dije, yo no grité. Entonces, durante mi trabajo de parto, evidentemente uno asume el dolor de una manera, como esto de transitarlo, bueno, lo que sí. estabas notando. Fue sin anestesia. Sin anestesia. ¿Y cuántas horas de trabajo de parto? No, muy poquitas. Las molestas, 9:30 a 11:30 que nació Fausto. O sea, esas dos. Bueno, eso que vos decís, que tu marido te contaba que vos gritabas, mira, acá estoy escuchando, leyendo algo más, que agrega Mariana, dice que ella aullaba. Con sí. cada contracción. Y eso fue genial, dice. Claro. No dice, fue gritar, terriblemente, ¿no? Feo. Yo gemía. ¿Eh? Yo gemía. Sí. Mi marido decía que parecía endemoniada. No, parecía un hombre. Es ese estado de conciencia del que habla la oyente, ¿no? Claro. Es ese estado de conciencia en el que uno entra que no tiene una conciencia de estar ahí. Uh-huh. Y bueno, respecto al dolor, es bueno, en el trabajo este con las pelotitas es colocar la pelotita debajo de la pelvis, por ejemplo, y entregar el peso del cuerpo, aflojarse y entregar. Y si duele, acompañar con el sonido, justamente, con el sonido de la letra O o de la A también, porque uh-huh. hay partos cantados, hay partos que son sí. cantados. Yo vi videos realmente de chicas que durante todo el trabajo de parto emiten el sonido de la letra A, y ahí van llevando el dolor con el sonido y lo van dejando salir, no se resisten. Nada que ver al callate, que no es tan doloroso, que le dijeron a mi vieja. Claro. Sí. O bien que te gustó cuando te lo hicieron y ahora no grites. Se siguen diciendo esas mismas cosas. No, a mí me dijeron, yo quiero contarles, la partera de Ulises, después sí. de que me ponen la anestesia, porque también decían que era para ayudarme a la dilatación, y además yo también, digamos, la agradecí en su momento, porque sí, realmente claro. tenía muchas horas y era muy doloroso. Me dijo, bueno, sí, qué bueno, te ponemos la anestesia, bla, bla, porque hay chicas que me dicen que no quieren anestesia, pero después si se me ponen a gritar como locas, yo las anestesio una trompada. Sí, sí, son muy dulces. Una partera. Bueno, eso es violencia obstétrica. Bueno, y eso se denuncia. Traje la... Acá tengo, para mostrarles, chicas, un test de violencia obstétrica, donde te hacen varias preguntas y si te pasaron algunas de esas, existió. Por ejemplo, si te gritaron, que te gritan, si te tratan de mamita, o
No, pero hay una cosa que tiene que ver con el paciente. Vieron que siempre nosotros decimos, tenemos que buscarle otra palabra cuando uno está en situación de institucionalizada en un hospital, que no sea paciente. No, pero porque en este caso concreto, ¿no? Y esta parte era, realmente quería una paciente, no una mujer parturienta, una paciente. Claro. Alguien quieto en una cama con el suero, sí, que esperara el momento donde te indicaran cuándo pujar. Es que para eso te preparan. Esa era la situación ideal. Para eso te preparan. Para eso me prepararon. A mí me detuvieron acostada, respirada. Ella estuvo al lado mío todo el tiempo, pero haciendo lo que ella dijo en el curso de preparto. Mi marido estaba ahí al lado, pobre, acompañándome. Yo lloraba cuando mi amigo iba a necesitar y me dice, bueno, no llores, vas a ser mamá. Trataba de consolarme, pobre, no encontraba consuelo. Yo lloraba como una condenada cuando me dijeron que iba a cesárea. Pues no podía entender que entre con 5 de dilatación y termine una cesárea. Con 2 horas de trabajo de parto dilaté completa.